El jueves 22, de acuerdo a lo previsto, la marcha indígena llegó a Quito, donde fue recibida por miles de personas. Una de las dirigentes indígenas más destacadas, asambleísta además, la ingeniera Diana Tamaín, está hoy en larepublica.es. Ingeniera, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Muy contenta, feliz del gran triunfo del pueblo ecuatoriano del día de ayer. El gobierno dice que al contrario, que fue una, palabras del señor Correa, una derrota. Bueno, antes de responder a esto, permítame dirigirme a toda la gente del país por donde la marcha caminó, por donde nuestros dirigentes fueron y en los diferentes tramos que pudimos estar, como La Tacunga, Ambato, Salcedo y todos quienes nos extendieron una mano de solidaridad, nos brindaron agua, nos dieron pan, nos dieron algo que tomar en el trayecto. Y por qué no decir a la gente de Quito, tanta solidaridad el día de ayer, nos recibieron con aplausos, nos lanzaban pétalos de rosas y nos decían, bienvenidos a Quito. Eso es una cosa que nosotros lo agradecemos y yo en forma personal, a nombre de todos los marchistas, gracias Quito por habernos recibido de la forma como nos recibieron. Y para empezar por ahí, yo creo que este es el gran triunfo. Lamentablemente el presidente tiene una visión miope de no reconocer que esta gran convocatoria ha dado como resultado que las diferentes fuerzas políticas, los diferentes sectores sociales confluyan en una sola voz para levantar su protesta contra el autoritarismo, contra el discurso discriminativo que ha tenido el presidente, contra la concentración de poder, y le ha dicho basta. Los ponchos y los sombreros se levantaron dignamente los el día de ayer. Y las plumas con su colorido hermoso dieron luz y dieron alegría, pero de valentía y de valor de que este pueblo jamás va a permitir el sometimiento, el insulto, y que ahora estamos dispuestos y que la gente, sobre todo las fuerzas sociales, se han revitalizado la movilización que estaba apagada de cierto modo por temor al poder. Hasta aquí llegó, hasta el día 22 de marzo llegó ese miedo y ahora es cuando verdaderamente empieza la lucha. ¿Eso es una advertencia al gobierno? Más que advertencia, creo que hay que celebrar como un triunfo de la sociedad ecuatoriana y decir que si el 8 de marzo arrancó una marcha, digamos simbólica, de convocatoria, de caminar y de conversar, llamando a un diálogo franco, abierto, pero con resultados, no un diálogo de sordos, el día 22 de marzo empieza apenas. Mucha gente, a veces en los medios de comunicación, dice ayer concluyó la marcha indígena. Primero, no era una marcha exclusivamente indígena, estaban empleados, trabajadores, amas de casa, estudiantes, maestros en las calles. Entonces, ayer fue un acto simbólico de convocatoria y de ahora en adelante, tal como se dijo en Zamora Chinchipe en el mes de enero, el año 2012 es el año de la movilización y la resistencia. Fue evidente que el gobierno hizo un gran esfuerzo por impedir la marcha y por minimizarla en Quito, sacando mucha gente del gobierno a las calles. Esto podría provocar dos reacciones en los sectores sociales. La una, decir, nos quiso callar, no nos vamos a callar y vamos a ser más activos y más constantes en nuestra protesta. O decir, el gobierno nos apabulló, los medios públicos, que son la gran mayoría abrumadores, silenció nuestra protesta, por lo tanto, no es el momento, no es el lugar, no es la forma, pensemos otra cosa y repleguémonos un rato. ¿Qué van a hacer? Jamás, un paso atrás, jamás la lucha del pueblo, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos de turno y los que vendrán, tendrán que hacer oídos y escuchar y mirar a esa gran movilización que convocan las fuerzas sociales. A pesar de cómo el gobierno trató de silenciarlos, cómo los minimizó en su entrada a Quito. Ese es el mayor triunfo, a pesar de los obstáculos que nos ponen las instituciones públicas que le hacen la venia al Ejecutivo, por ejemplo, sacando una resolución de la Comisión Nacional de Tránsito de que no hay salvoconducto a nivel del país para nadie, pero les dejan a entrar buses y buses pagados. Los empleados públicos me han llamado a decir, nos han descontado el 5% de nuestro sueldo para contratar buses y pagar $50 para que salgan a la marcha. Así salió la gente del gobierno supuestamente a respaldar. Otros tal vez sí con convencimiento,
conocimiento y con compromiso con el régimen, eso es indudable, pero la gran mayoría salió en esas condiciones, mientras nuestra gente se sumaba espontáneamente con el desempleo, contra la inseguridad, contra la corrupción. Así es que esta lucha todavía sigue por delante. Sí, sí, ingeniera, pero aparentemente por el boicot de los medios públicos y por el afán del gobierno de sacar más gente de la que ustedes pusieron en Quito, pues podría ser que a ustedes les haya causado un cierto desánimo. No tuvieron la repercusión que en otras circunstancias, en un gobierno democrático, hubieran tenido. ¿Esto no los, no los desalentará a todos ustedes? No, al contrario, nos anima más porque como hemos visto que ya los sectores sociales y la ciudadanía le ha perdido el miedo a Correa, le ha perdido miedo al poder. ¿Le ha perdido? Definitivamente. Parecería que mucha gente está muy, muy temerosa. Sí, y con justa razón, porque están amenazados a ser echados a la calle, a ser despedidos de sus empleos, y en estas circunstancias donde el país tiene la riqueza, como ningún otro gobierno tiene ingresos por la venta del petróleo, por el alto costo de los barriles de petróleo, no se ha invertido de forma eficiente, sigue latente el desempleo, sigue latente los problemas de salud pese a la infraestructura en lo que se ha invertido, y en todo caso, si es que el gobierno pensaba que esto es una medición de fuerzas políticas, de apoyo, de respaldo, de rechazo al gobierno, eso no lo vamos, la marcha de ayer no fue para medir exactamente eso, el día de ayer, sino la medición real de las fuerzas será en las urnas en febrero, porque el voto, gracias a Dios, es secreto, pero también estaremos vigilantes porque tienen un Consejo Nacional Electoral, todos, o sea, el árbitro del juego de las elecciones comprado y la cancha inclinada a su favor con las reglas de juego. Ahora, ingeniera, permítame decirle que yo creo que ustedes cometieron un error estratégico grave. Cuando estaba ya la marcha transcurriendo, varios de los dirigentes, le puedo decir, por ejemplo, Humberto Cholango, dijo que los grupos de izquierda, los sectores de izquierda, repitió 20 veces la palabra de izquierda y después dijo: aquí nada que ver la gente de derecha, la gente de centro, esto es, lo cual hizo que mucha gente que seguramente en Quito quiso sumarse, gente que no es de izquierda, se sintió alejada de esa marcha porque le pusieron una bandera política, le pusieron una bandera roja, en vez de ser una protesta nacional, amarillo, azul y roja. Bueno, nosotros, nuestros 19 planteamientos que nosotros hemos presentado a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional definitivamente van enfocados no precisamente a fortalecer a los grupos económicos de poder que han ahondado la pobreza. Yo no hablo de los grupos económicos, le hablo de la gente de clase media que no cree, porque considera superadas, en vista de lo que ha pasado en la historia en los últimos años, considera superadas las tesis de la izquierda. Y gente que no quiere socialismo, que no quiere estatismo, y que se sintió alienada de participar en la marcha porque resultó ser una marcha de la izquierda, por la izquierda y para la izquierda. No, a eso iba. O sea, nosotros jamás nos vamos a alinear a los grupos económicos de poder como nos pretende vincular el presidente Correa en su discurso de acusarnos de golpistas y estar aliados a la derecha. Y nosotros vemos que la gran convocatoria no fue solamente por el movimiento indígena, estaban los trabajadores, estaban los estudiantes, que no necesariamente son indígenas, ¿verdad?, sino que no tienen acceso a la educación. Hemos pedido, uno de los puntos fundamentales donde sí confluyen todos los ecuatorianos, es la derogatoria del decreto 813 que afecta, como usted dice, al sector medio, a los empleados públicos, y ese es uno de los puntos fundamentales que esta marcha pide. La defensa al agua une a todos los ecuatorianos, todos somos seres humanos. Precisamente por eso no debían haber dicho que es una marcha de la izquierda, como dijo el señor Cholango, y repitió 20 veces, nada de la derecha, la gente de derecha, no, esto es solamente la gente de la izquierda. Entonces, todas esas tesis que pueden ser nacionales, que pueden unir a todos los sectores, varios de los dirigentes de la marcha terminaron poniéndole bandera roja. Bueno, eso es exactamente lo que quiero decir. Aquellos grupos económicos de poder que son de la derecha, que se identifican, a ellos jamás les va a interesar desprivatizar el agua. Estoy hablando de la clase media. Claro, de la clase media que no es de izquierda, que está contra el gobierno y que se sintió alienada por ustedes.
No, yo creo que no. Yo creo que hay que entender el mensaje en su gran contexto y con el planteamiento de los 19 puntos vemos claramente que no es una propuesta que ha sido planteada solamente para el sector indígena o algún sector de los trabajadores o campesinos, como les digo, son los servidores públicos. El defender el agua como derecho humano es defender el agua para todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el próximo paso de los organizadores de la marcha? Ya que usted dice que están... No fueron sus palabras, pero la intención sí, están en pie de guerra. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, eso sí, siempre hay que mantener el valor y el espíritu combativo para cambiar este país. Bueno, hemos entregado nuestras propuestas, los asambleístas de los diferentes movimientos que estamos también siendo parte para empujar este cambio, estaremos vigilantes y trabajaremos para que se dé agilidad al pedido que se ha hecho a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. Este proceso de trabajo tendrá un evaluación de aquí a un mes y medio y tendremos así secuencialmente que ir evaluando y si es necesario seguiremos en las calles para exigir que se dé más agilidad y tratamiento a nuestras propuestas. Es decir, hasta mayo, hasta comienzos de mayo están en un plan de reflexión y análisis. Así es, esperando respuestas inmediatas, por ejemplo, en el caso de que la Asamblea Nacional de trámite urgente a la amnistía a los casi 200 líderes indígenas y campesinos acusados de terroristas y saboteadores, que exigimos que se les dé amnistía, ya se ha planteado esto en la Asamblea Nacional, eso se debe dar de tratamiento urgente. Otras leyes como la discusión de la ley de tierras y la misma ley de aguas necesitan un proceso un poco más a mediano plazo, como es la consulta prelegislativa, luego que entre a primero, a segundo debate, y seremos muy firmes en mirar la actuación del presidente en el momento de emitir su veto. Entonces, son diferentes puntos, por ejemplo, la derogatoria del decreto del 813 que le hacía mención. De las renuncias voluntarias. Ahora, ingeniera, ¿volverían a hacer una marcha? ¿Volverían a intentar tomarse las calles si es que en estas leyes no se les satisface sus exigencias? Lo vamos a hacer. Se van muy a tomar las calles. Nos vamos a y las carreteras del país. Vamos a salir a las calles de la misma forma como lo hemos hecho ahora para exigir que la Asamblea Nacional trabaje con agilidad y, como ellos dicen, con celeridad, sin dilaciones para atender estas demandas que no es, como le dije, no es solamente el movimiento indígena, sino del sector campesino, del sector Montubio. Entonces, ¿no consideran que les fue mal en la movilización del 8 al 22? No, al contrario, yo creo que el gran resultado positivo es que se ha revitalizado la movilización social y esa es la única posibilidad de provocar cambios en los regímenes dictatoriales como el que tenemos ahora. Bien, ingeniera, muchas gracias por haber estado hoy aquí en la República.es. La ingeniera Diana Tamaint, asambleísta del movimiento Patacuti, y ella misma líder Suárez.